De acuerdo, gracias. Bien, entonces, bueno, antes de entrar, como les indiqué de lleno a las actividades de establecimiento y también pues algunas del manejo forestal, es importante conocer cuáles son los objetivos pues, de establecer una plantación forestal y también pues cuál es la importancia. No solo de las plantaciones forestales, sino también del bosque en general. Entonces vamos a dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Cuál creen que es una de las importancias de establecer plantaciones forestales o manejar algún bosque? ¿Cuál creen que es la importancia? Para la conservación de especies. Gracias. ¿Sí? ¿Algo más? Aumento de la biodiversidad. Gracias. Sí, correcto. ¿Algo Eliminar la más? contaminación del aire. Gracias. Sí, la contaminación. ¿Alguien más? A ver, somos 26 ahorita. A ver, Edras. Manda, ingeniera. ¿Cuál es la importancia de establecer plantaciones forestales? Lo que acaba de decir para el mantenimiento de la biodiversidad. Okay. Ah, gracias. Era el otro compañero, Edras Ventura. Edras Ventura Pérez, por favor. Elison Bail. Ingeniero. ¿Cuál es la importancia de establecer plantaciones forestales? Karen Villatoro. Forestar un área que no ha sido forestada, como ha tenido plantaciones antes. Okay, reforestar. No, reforestar un área que no ha tenido nada. Ah, okay, de acuerdo, gracias. Bien, vamos a ver. Sergio Valenzuela. Que ayuda al planeta con el por el calentamiento global y por eso. Okay. Vázquez Mendoza. Para la conservación de suelos. Gracias. Y uno más, vamos a ver. Carla, por favor. Para satisfacer las necesidades del uso de madera. Ok, lo mismo que Togil. Y Cristian Vialta. ¿Cuál es la importancia? Yo diría que también para producir madera y aprovechar ese recurso construyendo muebles y muchas cosas. Ok, gracias. Bien, bueno, varias, pues, varios aspectos que mencionaron ustedes, pues que sí, tienen mucha relación. Y pues están en lo correcto en cuanto a la importancia.
tanto el establecimiento de plantaciones forestales como también pues ya un poco más a profundidad y más amplio de conservar el bosque, ¿sí? Un aspecto importante es la biodiversidad, alguien lo mencionó, creo que era Esdras, en el cual pues los bosques realmente son un refugio o un albergue bastante extenso de biodiversidad, lo cual pues abarca no solo la flora y lo vegetal como tal, sino también pues la fauna, ¿verdad? En un bosque también no solo hay árboles o especies forestales, también podemos encontrar frutales, arbustos, aves, algunos pues mamíferos, anfibios, etcétera, y también pues otros microorganismos que no podemos ver, pero también que ayudan mucho, por ejemplo, en la descomposición de materia orgánica, en los procesos pues de formación del suelo, etcétera, ¿verdad? Es un tema bastante amplio en cuanto pues a la biodiversidad. De hecho, pues sí, tienen una gran importancia los bosques acá en Guatemala, específicamente pues en el tema de biodiversidad, porque también Guatemala es un país que ha sido considerado como un país megadiverso. Hay pocos países en este en este listado, y pues Guatemala es uno de ellos. Entonces, significa que pues tenemos una gran cantidad de especies vegetales, también de fauna y pues de insectos también, y microorganismos como tal, que contribuyen mucho a la conservación como tal pues del entorno, ¿sí? El ecosistema pues es bastante rico, bastante extenso acá en Guatemala, lo cual pues también podemos relacionarlo con los diferentes tipos de bosques que tenemos acá en el país, que habíamos hablado, bueno, creo que ya pasé esta diapositiva, que acá pues hay 6, ¿sí? Sin embargo pues hay otros también, incluso en uno de los videos que mirábamos, pues mencionaban algunos subtipos como tal, lo cual pues cada bosque y pues también cada plantación pues va a representar también un albergue o un medio de vida para otras especies más, ¿sí? Entonces pues ahí también revierte mucho la importancia que alguien la mencionó. También es importante tanto las plantaciones forestales como el bosque para conservar el suelo, pero también para conservar el recurso hídrico. En ese sentido de conservación de suelos, me voy adelantando también un poquito de lo que vamos a platicar hoy. Hay un tipo de sistema o método de plantación que va pues muy, muy relacionado con la conservación del suelo, el cual pues toma en cuenta establecer pues, una plantación siguiendo el contorno o las formas de las curvas de nivel, las cuales no estoy segura si, por ejemplo, en dibujo técnico se las mencionaron, o en alguno de los cursos o módulos que también ya pues han ido cursando en esta nueva fase. De pronto tal vez en hortalizas puede ser, o en métodos, en frutales, ¿no? Tal vez. ¿Perdón? Esos métodos de plantación, ¿no? No, solo el de curvas a nivel, ¿no les han mencionado un poco? Eso sí, no he escuchado, pero sí es lo demás, sí, en frutales. Ah, ok, de acuerdo, gracias. En dibujo técnico vimos algo, nos mencionó un poco sobre curvas a nivel. Pero... sobre curvas, de acuerdo, gracias. Bueno, este tema pues se va viendo de forma más específica en otros cursos. De hecho, hay un curso específicamente
nos terminan prácticas de conservación de suelos y pues se va a hablar mucho sobre este aspecto. Pero, bueno, pero ¿por qué se los menciono? Porque lleva mucha relación con la conservación del suelo. Las curvas a nivel, pues normalmente, aquí pues ya, aquí solo tengo una imagen, pero se pueden visualizar de una mejor manera en mapas o en hojas cartográficas, las cuales pues llevan mucha relación con la altitud en metros sobre el nivel del mar y también con la pendiente. Es más frecuente en encontrar para este tipo de siembras. No solo aplica también para la parte forestal, también aplica para otros cultivos agrícolas, pero sí es común en regiones que son más altas. Acá en Guatemala pues es más frecuente pues observar heladeras, cerros, montañas o terrenos pues más inclinados con una pendiente bastante fuerte o pronunciada en el altiplano, occidente, todo el occidente, noroccidente también, que son pues regiones más altas, ¿verdad? Comparadas pues con regiones más bajas, como pues la costa, por ejemplo, una parte del oriente, Izabal, Petén, que son pues regiones más bajas, ¿sí? En cuanto pues a altitud sobre el nivel del mar. En altiplano pues es característico, igual que aquí en occidente. De pronto tal vez han observado a la orilla de la carretera y pues visualizando un poco el paisaje que existen pues diferentes cultivos, ¿sí? No solo pues, la parte forestal, sino que esto pues, es bastante diverso. Probablemente maíz sea pues uno de los cultivos que tal vez más han visto de esta forma. De hecho, esta imagen yo creo que pues, sí, ilustra mucho acá pues, un tipo de siembra de maíz, por ejemplo. Entonces, ¿de qué viene a hablar pues, de curvas a nivel y relacionarlo con la conservación de suelos? De lo siguiente. En este método de siembra, pues acá no seguimos ninguno de esos tres arreglos normalmente, este es un poco independiente, entonces en el cual pues nosotros si vamos a sembrar en algún tipo pues de ladera, pendiente, montaña, cerro, como le queramos llamar, tenemos que seguir la forma. Se recomienda que se siga pues, la forma del terreno, ¿sí? Del área pues, que se va a sembrar o en donde se va a plantar. Entonces hay un tipo de un instrumento como tal que se llama nivel en A. Bueno, hay varias maneras de trazar curvas a nivel, así se denomina. Lo más común es utilizar un nivel, ¿sí? Un nivel tipo A o nivel en A, el cual es muy sencillo de hacer, de hecho en campo lo realizamos, no es nada sofisticado y que necesitemos pues tecnología de punta como tal, lo podemos hacer en campo, para el cual necesitamos dos varas, que pues en campo sí las podemos conseguir fácilmente, ¿verdad? Entonces formamos dos varas que las colocamos pues así en diagonal, que se crucen pues en el extremo, y luego cruzamos otra más acá. Entonces forma una letra, pues de ahí pues viene también el nombre. Entonces colocamos desde la parte de arriba, hasta un poco acá abajo, un contrapeso. Aquí pues en campo es muy común que se utilice una pita y una piedra, por ejemplo, o algún otro material pues que sea pesado. Entonces normalmente pues, el nivel va a tener esta forma. En campo se hace mucho utilizando varas o palos, como queramos llamar. Y pita es lo que necesitamos. Normalmente una piedra que sirve como peso o contrapeso. ¿Vale? Entonces ya en campo pues ubicamos ya un punto donde vamos a iniciar el trazo y luego este nivel lo utilizamos acá, colocamos una pata, digamos, del nivel que se queda fija y la otra la moviendo. Entonces, donde se nivele este contrapeso, pues ahí vamos marcando. Entonces, normalmente a veces algunas tienen esta forma, por ejemplo. Pues podríamos irlo haciendo
dependiendo mucho pues del terreno, ¿verdad? Vamos, puede ser que en ese terreno pues la forma de siembra quede así, o acá pues bastante uniforme como lo muestra esta imagen, ¿verdad? Entonces, al hacerlo de esta forma, pues a la vez constituye una práctica de conservación de suelos por la siguiente razón. Si regreso a esto, aquí pues ya me estoy adelantando un poco, como les mencioné. Lo más común son estos tres arreglos. De hecho, no son específicos para la parte forestal. En frutales se aplican mucho, incluso en algunas hortalizas también se puede pues utilizar. En árboles es bastante frecuente que hablemos de estos tres marcos de plantación, ¿sí? o arreglo pues para sembrar o cultivar. ¿Por qué se recomienda curvas a nivel? Porque, por ejemplo, acá si yo establezco alguno de estos tres métodos en un terreno similar a este, van a haber varios espacios libres, digamos, en los cuales, pues al tener un espacio libre, por ejemplo, si vemos esta parte aquí de abajo, para ponerlo de ejemplo, si tuviéramos, supongamos que carga, pues sigue este mismo arreglo, ¿verdad? Entonces tendríamos como estos surcos, digamos, o este espacio pues entre plantas, libre. Entonces, por ejemplo, si desde arriba se empieza a perder el suelo desde la parte alta, más si el terreno es como muy suelto, pues que sea más fácil su erosión, entonces el suelo pues puede venir de la parte de arriba hacia la parte de abajo, ¿verdad? Y pues si hay pendiente con mayor velocidad. Entonces, por ejemplo, acá, en todos estos espacios, pues hay más oportunidades, si ese fuera el arreglo, por ejemplo, de que desde la parte alta hacia la parte baja o de la parte media a la parte baja, por ejemplo, se pierda el suelo, ¿sí? Entonces, en edafología me imagino que ya les hablaron cuánto tiempo aproximadamente se lleva a formar una capa de suelo. 1 centímetro, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo lleva? Los otros grupos me indicaron que ya se los habían indicado. ¿Tomará 1 año formar una capa de suelo? Más, y creo que depende del material del que se vaya a formar. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más? Algunos autores o textos pues indica que formar pues una capa de suelo lleva cientos de años, algunos indican miles de años, ¿verdad? Recordemos que seguramente pues esto sí lo vieron en suelos, y creo que hoy había un corto de suelos, no sé si con ustedes también, pero en el grupo anterior sí me indicaron que tenían examen corto. Hay muchos factores que intervienen pues en el proceso de formación de suelos. ¿Cuáles son? No estoy segura que eso lo acaban de ver. El clima. El tiempo. Uh-huh. La pendiente. Clima, tiempo. ¿Qué más? Los microorganismos. Ok. El material parental. ¿De acuerdo? Los microorganismos. Sí, claro. Bien, normalmente algunos mencionan 5, por ejemplo. El clima, el tiempo, los microorganismos, aunque podríamos creo que relacionarlo un poco más con la materia orgánica, ¿verdad? Que pues muchos microorganismos son descomponedores de materia orgánica. La topografía del terreno o el relieve como tal es otro factor. Y también pues algunos mencionan los minerales, ¿sí? Como tal. Y pues todo esto lleva un proceso, ¿sí? Todos los procesos de formación del suelo, que pues están los procesos de
de sedimentación, de meteorización, etcétera, que seguramente pues ustedes lo tienen más fresco que yo en estos momentos, ¿verdad? Entonces, que se pierda una capa de suelo, que realmente cuando hay pérdidas por erosión, pues no es solo un centímetro, por ejemplo, que se pierde, sino ya, si lo traducimos a volumen, pues es bastante considerable, ¿sí? Entonces, sí es importante pues que se utilicen métodos de conservación de suelos. Uno de estos pues es establecimiento de plantaciones. Acá pues específicamente estamos hablando de plantaciones forestales. Entonces, como una forma de conservar. De conservar el suelo en este caso. Y de hecho, se utilizan mucho las especies forestales porque especialmente los árboles pues tienen un mayor desarrollo radicular. Entonces, por lo tanto, pues hay un mayor anclaje o un mayor amarre como tal. Entonces, pues si se establece acá, por ejemplo, árboles, pues eso va evitando y mitigando pues que la pérdida del suelo sea mayor, ¿verdad? Entonces, es una práctica de conservación de suelos. Y si se hace de esta forma, pues va a ser más beneficios. Pero también, pues, alguien mencionaba proteger el suelo, sí tiene razón completamente. Y también pues hay otro tipo de dentro pues de la misma importancia de conservación, no solo conservar el suelo, también establecer plantaciones forestales y pues darle un manejo adecuado al bosque, permite conservar el recurso hídrico o las fuentes de recarga hídrica. Más adelante pues seguramente van a escuchar un poco más sobre estos términos más técnicos, en los cuales las plantaciones, las especies forestales pues juegan un papel importante, los árboles para pues ir protegiendo el recurso hídrico, que acá en Guatemala es bastante entre controversial y contradictorio pues todo el tema del agua, porque realmente sí, pues volumen de agua pues sí se tiene suficiente, sin embargo, no está bien distribuida, está mal distribuida si lo queremos ver así. Entonces, por eso en algunas pues regiones hay pues mucha escasez. También pues depende mucho de las condiciones del lugar, ¿verdad? Pero por ejemplo, si hiciéramos un promedio, por ejemplo, todo el volumen de agua que se tiene con la población, realmente sí habría para todo, ¿verdad? Y pues una cantidad pues bastante aceptable. Pero pues la distribución no es la adecuada por diferentes razones, ¿verdad? Por ejemplo, hay regiones muy secas donde pues llueve poco, por ejemplo, Oriente, algunas otras regiones que están consideradas como corredor seco, y hay otras regiones donde llueve demasiado o llueve de más, también pues lo podríamos interpretar así. Como por ejemplo, hay lugares que pues el invierno es bastante, o la época lluviosa pues es bastante abundante o copiosa, por ejemplo la costa, en algunos lugares de la costa pues llueve bastante, en norte también, en el norte, las Verapaces son lugares pues que sí, también llueve bastante, sí, pues, en la época lluviosa, tienen también en la región de las Verapaces el famoso chipi-chipi, por ejemplo, que es un tipo pues, de fenómeno que se presenta.
Izabal pues también tiene una lluvia considerable. Petén también, por ejemplo. Pero hay regiones pues que si las comparamos son más secadas, ¿verdad? Pues ahí también entra en juego toda esta parte de distribución del agua. Pero también aquí viene algo pues un poco lo contradictorio. En algunos lugares, a pesar de que sí se tiene suficiente agua, muchas fuentes de agua o cuerpos de agua, como también se les denomina, están contaminadas. ¿Sí? Muchas fuentes pues están contaminadas. Algunos estudios indican que el 90% de nuestras fuentes de agua está contaminada. Algunos que el 95%. Algunos pues, van subiendo un poquito ese porcentaje. Entonces, pues al estar contaminada no está apta pues para el consumo humano, ¿verdad? Pues que principalmente le damos este tipo de uso doméstico. Y pues en el campo que nos estamos desarrollando para la parte pues agrícola, pecuaria y forestal, ¿verdad? Entonces, pues al tener nuestras fuentes contaminadas, pues también aunque tengamos en muchos lugares un volumen suficiente para abastecer a la comunidad, al municipio, a la población en general, no va a ser posible aprovecharla, por ejemplo, para el uso doméstico, ¿sí? O para algunas actividades pecuarias, por ejemplo, y utilizarla para ganado, por ejemplo, pues para agua y pues utilizarla en los bebederos para el ganado, porque pues también va a tener su impacto, ¿verdad? Y pues en nuestra salud también tendría un impacto negativo. Entonces las pocas fuentes y pues que sí son disponibles para pues, uso y consumo, pues sí es importante conservarlas. Y ahí también se utiliza mucho diferentes especies forestales. De hecho, en la escuela se hace. Bueno, ahorita difícilmente pues creo que lo pueden ver. De hecho, creo que algunos que sí están en la escuela ahorita hay como cierta restricción de acceder a algunas áreas, entonces pues sí es imposible ahorita ver esa situación, ¿verdad? Sin embargo, sí se tiene la siguiente práctica, les menciono pues que en la escuela sí se realiza porque en una parte de los terrenos de la ENCA, en la parte de atrás, digamos, de donde está pues, toda la parte central de edificios, residencias, etc. Una parte del cauce del río Platanitos pues, atraviesa los terrenos de la escuela. Tal vez algunos sí lo vieron el año pasado. Si alguna de las actividades de campo estuvieron pues, por esa área, por extensivos o también por plantaciones forestales. Pues sí, si uno observa una parte del río, ¿verdad? Que es necesario pues que se conserve, se proteja, para evitar pues que la fuente se vaya secando, la cual pues al final va, tiene como cauce, bueno, como desemboca realmente, esa es la palabra, en el lago de Amatitlán, ¿sí? En este caso pues también si no conservamos estos cuerpos de agua, estas fuentes, pues también sí van a contaminar más el agua, que por sí pues ya tiene una contaminación bastante alta. Así tal vez hay, no sé si hay alguien de Amatitlán o cerca de la región, que probablemente pues sí lo haya visto, ¿verdad? Entonces, en la escuela se hace, de hecho, a la orilla pues, del cauce del río Platanitos que les menciono, se han establecido especies forestales con el objetivo de ir conservando este recurso hídrico natural pues, que se tiene en la escuela, ¿verdad? Se realiza, también pues, se da mantenimiento a esas especies forestales que están alrededor del río Platanitos en este caso. Hay varios pues, de sus compañeros que están en los otros años seguramente han estado trabajando en esa área. Se realiza pues, para ir no tan lejos de,
pues del contexto de la ENCA en esta región. Sin embargo, pues a nivel de país, pues también se realiza. De hecho, hay una, por ejemplo, la cuenca del lago de Atitlán, pues tiene una importancia bastante considerable, para no solo para el departamento como tal, pues que muchos de los municipios de Sololá pues están alrededor del lago, sino también pues para el país como tal, pues tiene una belleza escénica, es un atractivo turístico y pues también provee de muchos servicios pues ecosistémicos. Existe una entidad que se encarga pues de velar por esta cuenca y por estar protegiendo pues el lago institucional, que se llama AMSCLAE. Aparte, pues también hay otras organizaciones, ONGs o fundaciones y asociaciones que también pues se dedican a conservar la cuenca del lago. Entonces, dentro de algunos planes pues, de conservación que se tienen en la cuenca, existen las reforestaciones para pues seguir manteniendo las fuentes de recarga hídrica y pues que se conserve el recurso de hídrico, que en este caso pues tiene el lago de Atitlán, por dar algún ejemplo. También pues no solo pues se protege el lago, también pues en otros lugares también se protegen los diferentes ríos, tal vez en sus lugares de origen pues hay algún río, laguna, riachuelo cerca, por ejemplo, que si en algún momento han observado, seguramente pues hay árboles alrededor, ¿verdad? Entonces sí es esa otra la importancia, que uno es es importante las plantaciones y también el bosque porque protegen el suelo, pero también protegen las fuentes de recarga hídrica y el agua pues en general. Otro aspecto que mencionaron fue el de el calentamiento global, pero vamos a abarcarlo un poco más en cuanto al cambio climático. ¿Qué es cambio climático? Alguien que lo defina. ¿O qué han escuchado del cambio climático? ¿Es la variabilidad natural del clima? Ok, ¿alguien más? Como lo dice su nombre, es un cambio del clima radical. Puede ser ocasionado por el hombre, directa o indirectamente. Gracias, Lisandro. ¿Alguien más? Vamos a ver, hoy no quieren participar. Tuvieron corto. O están en otras actividades. A ver, sí, Uri Sarteño, ¿qué es cambio climático? Perdón, Uri Sarteño dijo, ¿verdad? Sí, ¿qué entiende por cambio climático? Pues es como una variación que ocurre tal vez cada cierto tiempo del clima. Tal vez se encuentra algún tipo de equilibrio, algo así, por cierto periodo. Y después ya procede a variar. Ok, gracias. Bien, pues ahí sí, de hecho, pues algunos dan definiciones diferentes. ¿Sí? No sé si puede responder. Sí, claro. ¿No sería un fenómeno que aumenta la temperatura del planeta? Pues, sí. Ok, gracias. Sí, el cambio climático, pues muchos lo relacionamos con el nombre, que pues, ahí creo que nos da una idea.
o la idea central. Sí es una variación realmente, o un cambio, pues aquí redondando un poco en el nombre, que realmente se ha ido dando históricamente, y pues en estos últimos años, en el clima como tal. Alguien dijo, puede ser provocado por el hombre directa o indirectamente, sí tiene razón. Y también pues esto va teniendo varios efectos, como por ejemplo, algunos lo mencionaron, y de hecho pues ya el cambio climático realmente lo estamos viendo, probablemente se han ido dando cuenta, o también pues los, si aún están sus abuelitos, por ejemplo, ellos siempre tienen pues alguna costumbre de decir, pues en mis tiempos no había tanto calor, por ejemplo, o llovía de tales meses a tales meses, pero ahora ya no, por ejemplo. Entonces todo ese cambio que se ha dado en el clima, que anteriormente pues era como muy normal todo nuestro ciclo, o nuestra época lluviosa, nuestra época seca acá en Guatemala, por ejemplo, ahorita ya es un poco diferente en algunas regiones, ¿sí? O sea, ha habido un cambio, una variación realmente. Acá en Guatemala y también a nivel mundial, ¿sí? De forma global, pues prácticamente todo el planeta se ha ido pues presentando una variación en el clima, la cual pues es una, realmente una amenaza. Pues, algunos indican pues que es la mayor amenaza medioambiental que vamos a tener pues como humanidad, ¿verdad? Entonces, los bosques pues juegan ahorita pues un papel importante para ir mitigando pues bosques y pues también plantaciones forestales para ir mitigando algunos efectos del cambio climático, ¿sí? Para ir mitigando algunos efectos del cambio climático. Como por ejemplo, pues tener una cobertura forestal bastante amplia, pues va a ir permitiendo que... gran parte del carbono que se emite a la atmósfera lo capten, ¿sí? Lo vayan captando pues los bosques como tal. También pues tienen un efecto positivo pues en ir regulando un poco la temperatura, ¿sí? Pues tener, de hecho, la escuela pues creo que es bastante característico en ese sentido. Por ejemplo, cuando uno entra a la escuela, pues que hay bastantes árboles y otras especies, también arbustos. La escuela realmente va generando como un microclima diferente al que, por ejemplo, podemos tener en Bárcenas, por ejemplo, o en Villanueva, ¿sí? En la parte central de Villanueva, por ejemplo. Porque, pues sí hay un cambio bastante considerable, y probablemente, pues, si algunos son de la costa o de algunas otras partes, sí, pues noten considerablemente la diferencia, porque pues el caso de la escuela normalmente se mantiene pues fresco. Sí hay días que también pues son muy calurosos cuando la temperatura es bastante alta, pero el hecho pues de que se tengan varios árboles, por ejemplo, en la calzada es principal, o el arboretum, por ejemplo, pues eso también ya va regulando un poco más la temperatura, ¿verdad? Que se sienta un ambiente más fresco. Entonces también, pues, en cuanto a ese sentido, que de hecho el cambio climático también pues ha venido a tener ese efecto, que se ha incrementado en la temperatura. Se tienen pues pronósticos como tal de que va a haber un aumento. Algunos indican que a cada año, por ejemplo, otros indican que puede ser en el 2050, por ejemplo, que pues se va a ir incrementando, ¿sí? Por ejemplo, se indica pues que la temperatura que había en promedio pues a finales del siglo XIX, por ejemplo, pues ahorita ya no es la misma, sí ha habido un incremento como tal. Se tienen pronósticos de que
de que en algún momento pues el aumento en la temperatura va a subir entre 1.2 grados, por ejemplo. O sea, que se dé de ese incremento realmente va a tener un efecto bastante impactante. O sea, va a tener un impacto pues, seguramente muy negativo para muchas regiones, para todo el planeta, como tal, no solo acá en Guatemala. Pero acá en Guatemala pues corremos aún más riesgo porque algunos estudios, investigaciones, autores pues nos han catalogado como uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático por la posición geográfica en la que estamos. Entonces pues si se van a dar esos efectos pues como país también van a ser pues un poco más fuertes, ¿verdad? Que de hecho muchos ya los estamos viendo. Entonces por ejemplo también se ha indicado que, por ejemplo, 2016, 2019 han sido de los años más cálidos, ¿sí? Pues a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, si en algún momento del año en Zacapa la temperatura máxima puede llegar a 41 grados, por ejemplo, puede ser que un par de años ya no sea 41, sean 43, pues va a ser un cambio muy fuerte, ¿sí? Y así pues podríamos ir teniendo cierta noción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues los bosques y las plantaciones pues van a estar pues contribuyendo. No van a ser pues completamente la solución, ¿verdad? Porque realmente hay que hacer un trabajo muy integral, una gestión realmente bastante integral para pues que le vayamos haciendo frente a esta situación. Pero pues sí se puede contribuir desde las especies forestales, tanto desde las plantaciones como desde los bosques como tal. Bien, vamos a seguir mencionando algunas otras, ya creo que fue indicando y pues profundizando un poco más en las que fueron mencionando algunos de sus compañeros. También, ya viendo la parte productiva que la mencionaron algunos, pues la producción de madera, ¿sí? Pues creo que hablar de plantaciones forestales para muchos lo primero que se nos puede venir a la mente es producir madera y muebles, por ejemplo, darles un valor agregado, transformar la madera y pues obtener muebles. Pues sí, también esa es una importancia, la cual viene bastante relacionada con el siguiente esquema. Ahorita se los voy a mostrar. Vamos a platicar un poquito de esto y vamos a ver si puedo mostrarles un video. No tengo pues una conexión tan estable hoy, pero vamos a ver si lo logramos reproducir. Ya hablando un poco más de la parte productiva, en los últimos años se ha hablado de este tema. ¿Han escuchado sobre desarrollo sostenible? ¿Algunos? Al menos mencionar pues, las dos palabras. Sí, escuchas. Ok, gracias. Últimamente, pues sí, este tema ha empezado, bueno, es un poco más frecuente escucharlo, porque se han establecido objetivos, así se llaman, objetivos de desarrollo sostenible, son 17 objetivos, los cuales pues han sido propuestos pues desde la Asamblea de Naciones Unidas, en la cual pues Guatemala es uno de los países que forma parte de Naciones Unidas. Entonces, hay como meta o plazo, como plazo principalmente, que al 2030 se logre alcanzar estos 17 objetivos, que cada objetivo pues tiene metas, tiene indicadores para irlos cumpliendo, ¿verdad? Varias tienen que ver pues con toda la parte ambiental, ¿sí? con el ambiente en general, que es bastante amplio, el agua, suelo, bosques, etcétera, ¿verdad? Y la parte agrícola también, todas las actividades propias.
se habla de, pues, de un tipo de desarrollo sostenible, porque este tipo de desarrollo lo que persigue, pues, es satisfacer, pues, las necesidades de la comunidad, del municipio, de la aldea, del departamento y, pues, del país como tal, pero de forma sostenible. ¿A qué se refiere, pues, el desarrollo sostenible? Realmente, pues, a ir satisfaciendo nuestras necesidades, pero sin comprometer los recursos para las generaciones futuras, ¿sí? Para los que van a venir después de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es realmente lo que persigue el desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué aspectos toma en cuenta o cómo, pues, se pretende ir llegando a este tipo de desarrollo? Tomando en cuenta estos tres factores, el social, el económico y el medioambiental. Lo ideal, pues, es que los tres estén interactuando en conjunto. Si se logra que los tres estén interactuando en conjunto, pues vamos a obtener un desarrollo al cual vamos a llamar desarrollo sostenible. Si por el contrario, pues, actúan solos, no es del todo negativo, sí, solo que, pues, no se va a ir alcanzando, pues, lo que se pretende, ¿verdad? Pueden interactuar dos a la vez y podemos decir, pues, que si hay una interacción más equitativa. Si interactúa, por ejemplo, el aspecto social con el económico. Si interactúa lo económico con lo medioambiental, se va a ir clasificando como una interacción viable, y lo medioambiental con lo social como vivible, ¿sí? Estos nombres pueden ir cambiando. Aquí, pues, este es una imagen que me pareció bastante ilustrativa. Pero lo ideal, pues, es los tres, ¿sí? Los tres juntos, que no dejemos de lado la parte social, tampoco la ambiental, y enfocarnos solo en lo económico, ¿sí? O tener solo la parte ambiental y ir descuidando estos otros dos, por ejemplo. Pueden estar solos, ¿sí? De hecho, pues, también se puede tener esa situación, ¿verdad? No es del todo negativa, pero no se va logrando, pues, lo que se persigue realmente. ¿Cuándo podemos ir teniendo, pues, un tipo de desarrollo sostenible? Por ejemplo, acá en Guatemala hay dos ejemplos que a mí me llaman mucho la atención en la parte, pues, de bosques. Uno es en Petén, uno es en Petén y otro es en Totonicapán, donde se denomina hay un tipo de bosque comunal o comunitario que está a cargo de los 48 cantones, tal vez lo han escuchado, que tienen un manejo del bosque y de la cobertura forestal bastante relacionado al desarrollo sostenible. Les voy a, bueno, no sé si voy a compartirles un video, pero sí se los voy a compartir para que quede referencia, donde se toma en cuenta esos tres aspectos. Bien, vamos a ir hablando un poquito de ir dando algún ejemplo sobre este tema. Solo les pido un minuto, voy a conectar mi computadora.
Bien, respecto, continuando pues, con este enfoque, se tiene lo siguiente. Vamos a tratar de ver un video bastante corto sobre este tipo de desarrollo que se realiza acá en Guatemala, específicamente en el departamento de Petén. Bien, vamos a ver este pequeño video porque acá pues se toma en cuenta varios aspectos que les estoy comentando sobre este tipo de desarrollo. La biosfera maya en el norte de La reserva de la biosfera maya en el norte de Guatemala abarca alrededor de 2 millones de hectáreas. Además de ser hogar de innumerables ruinas mayas, es un tesoro. Cubre casi el 19% del país y tiene el bosque más extenso e importante de Mesoamérica. Dentro de esta magnífica reserva, 9 concesiones comunitarias han trabajado durante más de 20 años protegiendo sus bosques. Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento del Interior de los Estados Unidos, estas concesiones han logrado notables éxitos económicos de conservación y de seguridad. Pero primero, ¿qué es exactamente una concesión forestal comunitaria? Las concesiones forestales son derechos legales otorgados por el gobierno guatemalteco para las comunidades, para ganarse la vida con las tierras, siempre y cuando lo hagan cumpliendo con rigurosos estándares de sostenibilidad. Este modelo ha permitido que docenas de empresas comunitarias que aprovechan los bosques y productos no maderables florezcan en la reserva de la biosfera maya, un lugar donde el empleo legal es escaso. Estos contratos son otorgados a un plazo fijo. Actualmente las concesiones están por aplicar a una prórroga y es un buen momento para revisar los más de 20 años de resultados que confirman el valor del modelo. Echemos un vistazo más de cerca a los éxitos de conservación de este modelo. Las comunidades forestales han logrado mantener una tasa de deforestación cercana a cero durante más de 20 años, es decir, 12 veces menos que en otras partes de la reserva. Gracias a los esfuerzos de inversión, prevención y patrullaje comunitarios, menos del 2% de recurrencia de incendios forestales sucede en las concesiones. Un informe del 2018 reportó una ganancia neta de cobertura boscosa,
en la parte oriental de reserva de la biosfera maya por primera vez desde que comenzó la recolección de datos en el 2000. Un área equivalente a 740 campos de fútbol se identificó en 5 concesiones comunitarias. En las concesiones forestales también se pueden ver abundantes poblaciones de jaguares, pumas y grandes herbívoros. La caza se controla y el aprovechamiento de la madera es bajo. Las comunidades reconocen las ruinas mayas como parte de su patrimonio y se enorgullecen en protegerlas conservando el bosque. El modelo de concesión forestal comunitaria ha permitido a las familias salir de la pobreza, emprendiendo sus propios negocios con productos sostenibles que venden a empresas en los Estados Unidos y otros países. El éxito económico se demuestra mejor con la baja tasa de migración en esa parte de la reserva. En resumen, las familias eligen permanecer en las concesiones forestales comunitarias porque allí pueden ganarse la vida. El modelo de concesiones forestales comunitarias funciona para los bosques y personas de la Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala, para la salud y seguridad de la región en general. Es importante que el gobierno de Estados Unidos siga apoyando este modelo comunitario altamente exitoso para mantener y ampliar los logros económicos de conservación y de seguridad de las concesiones forestales comunitarias. Bien, entonces acá pues tenemos un tipo de manejo realmente del bosque, el cual pues toma en cuenta realmente estos tres factores, ¿sí? No se mencionaban pues directamente esto, lo social, esto, lo económico, esto, lo ambiental, pero sí los considera. Por ejemplo, dentro de la parte social, ¿qué porcentaje de la población se indicaba que migraba? Ahí daban un dato. ¿El 2%? 2%, ¿verdad? Más bajo que en otra región. Lo comparaban con otra región que daba el 7%. También se hablaba de empleos. ¿Cuántos empleos se generaban? Ahí mencionaba el dato también. ¿Cuántos empleos? Alguien me da la impresión que no todos estamos prestando atención hoy. ¿Cuántos empleos? A ver, Pedro, ¿cuántos empleos indicaba que se generaban? Carlos Tojil. José Luis. Emir. Elec. La verdad, ingeniera, no me acuerdo, pero sí presté atención, pero no me acuerdo bien de la cifra. Ok. Se indicaba que aproximadamente 9.500 empleos se han ido generando en esta región de las concesiones. ¿Qué área se mencionaba que abarca la reserva? Ese dato lo dieron al inicio del video. ¿Cuántas hectáreas? 2 millones.
2 millones, sí, correcto. Un poco más de 2 millones. Es un área extensa. Realmente tratar de visualizarla a simple vista pues es imposible, ¿sí? Entonces, no toda la reserva también pues está bajo este modelo, ¿sí? Pero pues también este modelo explica mucho por qué en el mapa que vemos en el día 1 sobre la cobertura forestal, esta región de Petén pues aún se mantiene verde, ¿verdad? Porque ya hablando, trayendo pues a este esquema, realmente pues podemos ver desde el punto de vista social pues que la migración es baja, pues que se han generado empleos, eso pues también evita pues que muchos tengan como su primera opción pues emigrar, ¿verdad? A otros países, principalmente a Estados Unidos, por ejemplo. Pues no sé, pues no es tan fuerte ese fenómeno, ¿verdad? Como lo es en otros lugares. Dentro de la parte económica, pues en la reserva, a través pues, de este modelo que se llama concesión forestal, que realmente las concesiones son derechos que se les otorgan a las comunidades para que aprovechen el bosque, pero también lo conserven y lo cuiden, en este caso, ¿verdad? Entre la parte económica, pues se benefician no solo de la madera, que después es un producto principal, sino también de productos no maderables del bosque, como por ejemplo, en esa parte específicamente, hay un tipo de hoja, que de hecho ahí aparecía, que se llama hoja de xate, que tiene un uso ornamental, que acá en Guatemala pues no tiene un mercado tan fuerte, porque también pues como guatemaltecos no tenemos tan marcada, tan arraigada la cultura o la práctica, por ejemplo, tal vez pues algunos sí lo tienen, también la excepción de comprar, por ejemplo, un arreglo floral todos los días, ¿sí? O dos veces a la semana, o no sé, pero en otros lugares, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos, Europa, pues son mercados que tienen mucho, pues esta parte, demandan mucho la parte ornamental. Entonces, este tipo de hojas se exporta. Estados Unidos es un mercado fuerte, como lo es también pues, el mercado europeo. Pues también se produce pimienta, por ejemplo, en algunas comunidades. Pimienta negra o pimienta gorda, también se conoce con ese nombre común, que pues utilizamos para cocinar, ¿verdad? Pues para comercializar acá y para exportar. Miel, por ejemplo, pues también se puede producir de una forma pues bastante sostenible y amigable con el ambiente en esta región. Hay un tipo de producto que se implementa mucho acá en esta región de Petén, que se llama semilla de Ramón, la cual proviene de un árbol que su nombre común es Ramón. Su nombre técnico es Brosinum alicastrum. Se da en otras regiones de Guatemala, pero acá en esa región de Petén pues es bastante común pues que esté presente el árbol en la reserva y se logre aprovechar. Se ha indicado que tiene pues esta semilla un alto valor nutricional. Se puede pues procesar, formar harinas y pues luego consumirse en diferentes productos, ¿sí? Por mencionar algunos ejemplos. Y así pues podemos ir mencionando varios productos o subproductos que no necesariamente son la madera. Entonces pues esta parte económica también pues ha tenido un impacto positivo en las comunidades. Ahora la parte ambiental. Se mencionaba en una parte, vamos a ver si alguien la responde. ¿Cuántos árboles se podían cortar por hectárea y en qué periodo de tiempo? Lo mencionaron. Cada 40 años creo que era uno por hectárea. Por hectárea. Correcto. ¿Sí? A cada 40 años podemos cosechar un árbol en la misma área, en este caso pues en la misma hectárea. Vamos a ver acá si podemos regresar a donde estaba el mapa. Ahí lo ilustraban bastante
También dentro de la parte económica también se ha implementado un tipo de turismo comunitario, así le han llamado, pues que se realiza o se promueve pues hacer un tour acá pues en parte de la reserva, visitar algunos sitios arqueológicos y pues que los fondos o ingresos que se van generando pues que principalmente los aproveche la comunidad, ¿verdad? Luego esta parte, se mencionaba que se puede cortar o aprovechar un árbol por hectárea a cada 40 años en el mismo lugar, ¿sí? En la misma área. Pues, por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, acá, si este año 2021, supongamos que aquí tengo una hectárea, ¿sí? Vamos a volver a dibujar esto. Supongamos que acá tenemos pues nuestra hectárea. Y en este año 2021 yo indico, bueno, corto este árbol. Y lo aprovechamos. Luego cambiamos de área y nos vamos para esta parte. Por ejemplo, cortamos este otro árbol. Y por acá también, por ejemplo. Vamos a delimitar acá un espacio. Entonces supongamos que en este año cortamos 3 árboles en 3 lugares diferentes. Podemos volver el año siguiente a esta misma área, a esta misma hectárea, a cortar otro árbol. No. No, ¿verdad? No. ¿Hasta cuánto tiempo más, dentro de cuántos años sí podemos volver acá, a estos mismos lugares? En 40 años. Por ejemplo, ahorita es 2021. ¿En qué año podría volver acá a esta área y cortar este otro, por ejemplo? 2061. Correcto. En el 2061 sí puedo regresar a esta hectárea y corto otro árbol, ¿verdad? Lo mismo acá, el 2061 vuelvo y, por ejemplo, corto este. Entonces, también ese tipo de manejo y plan que acá se tiene, pues dentro de la parte ambiental, pues tiene un impacto bastante positivo, ¿sí? Porque, por ejemplo, no corto 100 árboles, que pues, si, por ejemplo, acá hubieran 100 árboles en el mismo año, ¿verdad? Y sí sería un impacto bastante fuerte, alteraría mucho el entorno. Si acá hubieran 50 árboles, no los corto todos, solo corto uno y así sucesivamente. Entonces, esa práctica pues también ha sido pues bastante positiva dentro de la parte ambiental, ¿verdad? Que el aprovechamiento que se da es bastante sostenible. Así cortamos un árbol y pues no se altera negativamente el entorno. Entonces ahí pues podríamos ir viendo por separado los 3 factores. Y si ya los juntamos, pues vamos a asemejándolo o acercándolo bastante a este tipo de desarrollo. Es bastante característico también el manejo que se le da al bosque en Toto, por ejemplo, se acerca mucho al desarrollo sostenible. Ahí el manejo pues también es comunitario, pero creo que no está bajo el modelo de concesiones, ¿sí? Sino pues que es más manejo pues ya organización de las comunidades como tal que lo protege, que de hecho tiene una parte bastante turística. Hay un parque que se tiene ahí, que pues es bastante concurrido. O era, no sé, pues ahorita por la pandemia, como ese, pero pues también se fomentaba mucho el tipo de turismo comunitario. No sé si el manejo es el mismo de que cada 40 años cosechar un árbol, pero por ejemplo, pues ahí el área también es menor, ¿verdad? O sea, en la reserva se adapta muy bien porque recordemos pues, que el área es extensa. Por ejemplo, ahí se hablaban de 2 millones, por ejemplo, de hectáreas, ¿verdad? Los 2 millones de hectáreas pues están bajo este modelo y tampoco son bosque, porque también recordemos que hay varios sitios arqueológicos pues en esta región y otra parte pues es utilizada para vivienda, ¿verdad? De los comunitarios. Pero como es un área extensa, pues sí es factible que a cada 40 años puedo volver al mismo lugar a cortar otro árbol, ¿verdad? Pero si es área más pequeña, pues eso no va a ser factible,
pues desde ninguno de estos dos puntos de vista, principalmente sobre la parte pues económica y ambiental. Y bueno, ya regresando para finalizar esta parte de la discusión, en cuanto a objetivos, pues esto van a ir más relacionados al enfoque que le queramos dar a nuestra plantación. Si para alguien su enfoque es lo económico, indica, bueno, yo quiero establecer una plantación forestal porque a mí me interesa obtener madera y venderla y obtener una ganancia. Lo puede hacer, pues es permitido como tal. Si alguien tiene un enfoque más social, por ejemplo, de, bueno, voy a establecer una plantación forestal porque quiero generar ciertas fuentes de empleo, lo realiza. Y puede ser que alguien tenga un enfoque más ambiental, ¿verdad? Que su único fin pues sea sembrar arbolitos, sembrar pues especies forestales porque pues se quiere contribuir a que el cambio climático no sea tan fuerte, pues que el calor no sea muy, las temperaturas no se sientan pues tan elevadas en nuestra región, en nuestra comunidad, por ejemplo, y albergar biodiversidad. También pues se puede tener ese enfoque, ¿verdad? Entonces los objetivos van a ir muy relacionados con lo que pretendamos al establecer la plantación, ¿sí? Pues queremos la parte monetaria, la parte social, la parte ambiental, la conservación del suelo, de la biodiversidad. También se establecen plantaciones con fines investigativos. Los objetivos pues van muy de la mano, de acuerdo pues a lo que perseguimos, ¿verdad? Al establecer una plantación. Bien, bueno, ¿alguna duda de lo que ya les he ido platicando? Ahí estamos, Inge. De acuerdo, bien, entonces vamos a continuar. Bueno, ya entrando de lleno pues a las actividades, hoy vamos a hablar pues de estas actividades y otras más que se realizan. Tenemos que para pues establecer una plantación forestal pues hay que realizar ciertas actividades de trabajo de campo, las cuales pues muchas inician con la preparación del suelo, aunque de hecho debería iniciar con seleccionar el área, o sea, no la coloqué, pero queremos llevar un orden, sería de las primeras, ¿verdad? Preparar el suelo o el área donde se va a sembrar, pues si es necesario limpiar, hay que realizarlo, ya sea total o parcialmente, dependiendo pues cuáles sean las condiciones del área o del terreno. Se puede hacer una limpieza mecanizada, manual o también química. Va a depender mucho pues de los recursos con los que se cuente y también pues de, en este caso, de qué tan grande sea el área, ¿sí? Qué tan extensa o también qué tan pequeña sea el área. Por ejemplo, en áreas pues pequeñas sí se adapta muy bien pues que lo hagamos de forma manual, por ejemplo, ¿sí? Pero en áreas, hablando ya por ejemplo 10, 50, 100, 200 hectáreas, pues allá no se adecue pues de la mejor manera que lo hagamos manual. Uno, por tiempo. Dos, porque implica recurso humano, que es el principal, y pues también el recurso económico, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay que ir tomando ciertas consideraciones. Pues después de limpiar, es necesario trazar. Aquí vamos a dar unas fotos. Por ejemplo, esto se realizaba hace 2 años con sus compañeros que ahorita están en tercer año. Acá esto es en los terrenos de la escuela. Se perseguía implementar, bueno, se realizó realmente al final una plantación forestal con fines de investigación, la cual fue una plantación mixta. Un tipo de asocio entre cedro y una especie de pino, ¿sí? Esa pues era uno de los
cultivo realmente ahí en este caso pues iba orientado a la parte de investigación. En este caso pues esta área se limpió totalmente. Acá pues sí llevo varios días de trabajo de campo, la limpieza. Porque pues había anteriormente otros árboles acá, que pues para establecer ya la plantación pues, ya no era necesario que estuviera. Entonces pues fue necesario cortar algunos, pues aprovecharlos principalmente para leña, que de hecho en la escuela se comercializa leña, las tareas de leña. Probablemente ahorita lo estén haciendo cuando pues se cosechan algunos árboles. Si no se aprovecha todo para madera, pues también se comercializa, ¿sí? Pues llegan algunas personas al centro de ventas de la ENCA a comprar las tareas de leña. Entonces, pues algunas partes pues, de los árboles que acá se cosecharon sí se destinaron directamente para leña. Pues era necesario que el área estuviera totalmente limpia para pues, luego realizar la siguiente actividad. Trazar según el marco de plantación seleccionado. Pues ahí sí es indispensable tener el área limpia, que esté bastante despejado para ir realizando el trazo. Por ejemplo, acá pues, este trazo fue bastante uniforme con el objetivo pues, de tener algo de esta forma, ¿sí? Aquí pues puede ser donde pues visto desde arriba, principalmente pues el arreglo se mira pues, bastante bien, ¿verdad? Que pues, los árboles están en línea, ya sea que los miremos de forma vertical o de forma horizontal. Para ello pues sí es indispensable que el área pues esté limpia, ¿verdad? Entonces, en este caso particularmente pues se utilizaba estacas para ir marcando pues cada punto donde posteriormente se iba a realizar un agujero o a abrir un hoyo, el ahollado que también se denomina, en donde pues se iban a sembrar las plantitas de oro o los arbolitos. Entonces, aquí era, por ejemplo, acá, pues, estos dos estudiantes estaban, había una pita, aquí pues, la pita creo que no se logra observar adecuadamente, y en el fondo pues habían otros dos más, sí, pues que estaban tensando también el extremo la pita para que pues esto tratara de quedar lo más recto posible. Y también pues luego habían otros estudiantes más que iban pues midiendo y colocando cada una de las estacas en donde correspondiera según el distanciamiento seleccionado. Aquí pues como les menciono, esto fue manual porque el área era pues pequeña, ¿sí? El área era pequeña. Por ejemplo, acá se observa un poco de lo que se extrajo de entre postes y madera de esta área. Pues cuando ya se ha limpiado, se elige el marco, se hace el trazo, se procede con hacer el ahollado, ¿sí? Pues abrir los agujeros, ya sea de forma manual, mecanizada. De igual forma, si el área pues es un poco pequeña, pues es factible hacerlo de forma manual, pues se recomienda hacerlo, ¿verdad? Pero en grandes extensiones, pues ahí hay que analizar, ¿sí? ¿Qué tantos recursos se necesitan invertir? No solo el tiempo, que el tiempo pues es muy valioso, la parte humana, el recurso humano, y pues también la parte económica, ¿verdad? Pues ahí sí hay que poner sobre la balanza este tipo de situaciones a analizar. Luego pues se hace el trasplante ya a campo definitivo como tal, según pues el trazo que se haya hecho y pues la especie que se vaya a utilizar, ¿verdad? Hay que estar monitoreando constantemente porque no todos los árboles o plantitas que llevamos a campo se van a adaptar. Recordemos pues que son, al igual que nosotros, pues son seres vivos. Una de las características que tenemos es la de adaptación o adaptabilidad. Algunas no se adaptan a las condiciones del lugar o del terreno y pues van a, se secan y pues posteriormente
se dañan, ¿verdad? Se mueren y pues ya no pueden continuar con el proceso de crecimiento. Puede ser que ataque alguna plaga, alguna enfermedad, hormigas, son popos, por ejemplo, que son defoliadores, y pues que vayan dañando la planta, ¿verdad? Y pues si hay algún tipo de problema, irlos identificando. ¿Cómo elegir pues el marco de plantación? Pues tenemos tres, los más comunes, creo que en frutales se mencionan mucho. Creo que mencionaban, creo que también era acá, el módulo de frutales ya lo cursaron, ¿verdad? ¿Con ustedes? Sí, ingeniero. En frutales pues aplica bastante también estos tres marcos de plantación o arreglos, algunos pues también le llaman arreglos. Para árboles en general se utiliza mucho, e incluso pues también para hortalizas. En árboles se utiliza mucho estos tres. Entonces, ¿qué marco de plantación utilizar? Pues realmente depende mucho de la especie, que es lo que se recomienda técnicamente. Bien, me indican si se escucha adecuadamente. Por favor, estoy en un área donde ahorita pues está empezando a llover. ¿Sí se escucha? Se escucha un poco entrecortado. Más o menos, ingeniero. Más o menos. Ok, vamos a ver porque esto pues también va a alterar un poco la señal.
Bien, me indican si ahora sí se escucha mejor. Ingeniero. Okay, sí, ingeniero. Gracias. Gracias. Bien, entonces les indicaba que para el marco de plantación, pues, ¿cuál elegir? Hay que tomar también ciertas consideraciones, ¿verdad? Uno, pues, es las condiciones del terreno como tal, toda la parte, pues, edafoclimática, y también, pues, si el terreno es plano, tiene cierta pendiente, o también es inclinado, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta esa situación. Las recomendaciones técnicas para la especie, que pues ahí técnicamente se dan recomendaciones en cuanto a distanciamiento de siembra. Y pues también el área, ¿verdad? El área que se tenga como tal. Entonces, tres marcos de plantación muy utilizados son los que acá podemos ver. Al cuadrado, rectangular y al tres boli, que también pues son muy utilizados en frutales e incluso en hortalizas, ¿verdad? Y también otro más, que es según las curvas de nivel, como tal, que ya me había adelantado un poquito, que a la vez les indicaba que era un tipo de conservación de suelos. Es bastante, y se recomienda, pues, que en regiones muy pronunciadas, o laderas, o un cerro, o una montaña, como le queramos llamar, pues, si se establecen árboles forestales que sigan este arreglo, ¿verdad? Lo mismo para cualquier cultivo en general, porque realmente en las laderas o en las partes pues, que son muy pronunciadas, la erosión del suelo aumenta, es decir, erosión pues, es la pérdida del suelo como tal. Entonces, si no hay pues alguna barrera, por ejemplo, pues, que se pierda el suelo de la parte alta, pues va a ir aumentando. Eso pues no solo pierde suelo, sino que también en algunas ocasiones puede ser pues un peligro. Por ejemplo, si acá en la parte de abajo pues hay algunas casas, ¿verdad? Que pues pueda afectar, ¿sí? Y pues que ahí también altere ya el bienestar pues de la familia, por ejemplo, o de la comunidad que está acá en la parte pues de abajo, ¿verdad? Vamos a hacer ahorita un pequeño cálculo sobre pues densidad de plantas. Densidad, pues se utiliza el término en suelos, seguramente pues lo platicaron, y también en química, ¿verdad? Que en química pues nos han indicado que densidad es masa sobre volumen, ¿sí? En suelo pues también va mucho esa definición. Dos tipos de densidades, por ejemplo, densidad real del suelo, densidad aparente del suelo, y acá en la parte de cultivos y de establecimiento de plantas, también se utiliza el término densidad, pero no tiene la misma definición que en suelos y que en química, ¿verdad? ¿Qué es densidad de plantas? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Qué me indicaría? ¿Número de plantas en un área determinada? Correcto, sí. Densidad de plantas, pues es número de plantas por unidad de área, ¿sí? Por ejemplo, acá pues tenemos si el método de plantación fuera el cuadrado o rectangular, se adecua pues ir definiendo el número de plantas de esta forma. El área del terreno dividido los distanciamientos de siembra. Aquí para la primera situación, pues coloqué la misma letra para hacer referencia a que el distanciamiento va a ser el mismo, ¿sí? Y si fuera al cuadrado, perdón. Acá si fuera de forma rectangular, se mantiene, lo que va a cambiar es uno de estos dos distanciamientos, ¿verdad? Uno pues va a ser más grande que el otro. Lo podemos ver acá, ¿sí? Por ejemplo, aquí al cuadrado, pues, misma distancia, 3 por 3, por ejemplo, 2 por 2, 4 por 4, acá en de forma rectangular podríamos decir que entre surcos hay más distancia que entre plantas, ¿verdad? O dependiendo, pues, cómo ustedes quieran interpretarlo. Si acá están los surcos y aquí las plantas. O entre surcos y acá entre plantas, ¿verdad? De esta forma podemos ir determinando directamente, pues, la densidad de plantas. Pero también hay otra manera, otro método que acá se llama el tres bolío. Que vamos a ver ahorita qué tiene de diferente. ¿Qué observan que cambia con estas dos formas? ¿Qué cambia?
¿Qué observamos de diferente o de más, por ejemplo? Los 30 grados, creo. Correcto, sí, los 30 grados. Entonces, vamos a explicar un poquito por qué se da esa situación. En el método del tres bolillo, pues se toma de referencia tres plantas o tres árboles, por ejemplo. Entonces acá, pues hay diferentes arreglos, aquí también hay diferentes interpretaciones. Por ejemplo, alguien puede decir que los surcos los interpreta de esta forma, ¿verdad? De forma en diagonal. Alguien más puede decir que también de forma diagonal, pero de esta manera. Y que estaría válido, ¿verdad? O también de esta otra manera. Por ejemplo, alguien puede decir que los surcos los visualiza de una mejor forma, así. Entonces hay pues diferentes interpretaciones, ¿verdad? Que se pueden dar. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que en este método vamos a tomar tres arbolitos. ¿Qué sucede si voy? Si voy uniendo estos arbolitos, ¿qué figura geométrica voy formando? Triángulo. Un triángulo, ¿verdad? Vamos formando un triángulo. Asumiendo que la distancia entre plantas es la misma, ¿qué tipo de triángulo formaría? Tiene un nombre, el triángulo donde todos sus lados valen lo mismo. Equilátero. Un triángulo equilátero, ¿verdad? ¿Sí? Podríamos, si acá asumimos pues que la distancia entre plantas y entre surcos es la misma, yo acá estaría formando un triángulo equilátero. Aunque visualmente tal vez algunos indiquen que no es la misma, ¿verdad? Pero poniendo un caso hipotético. Entonces, en un triángulo equilátero, pues todos los lados valen lo mismo y se forman tres ángulos internos. ¿Cuánto creen que vale cada ángulo? 30 grados. 30 grados, sí, correcto. Cada uno de estos ángulos que se forman acá va a valer, bueno, no me quedó muy bien el 3, pero cada uno va a valer 30 grados. A modo que si yo lo sumo, me da un total de 90 grados, que sería pues, la sumatoria interna de ángulos de un triángulo equilátero. Entonces, se puede dar pues esta situación. Que todos los, que la misma distancia hay entre plantas y entre surcos, al tomar de referencia pues tres plantas, ¿verdad? Entonces, cuando el distanciamiento es el mismo, pues en el método al tres bolillo se recomienda que la forma de determinarlo sea de esta manera. Lo adicional que tiene, pues alguien lo mencionó, los 30 grados. Y la función coseno, pues tiene su derivación matemática, que no voy a hacer tanto énfasis en ello, porque creo que con eso vamos a arrancar mate 3. Con ver ley de senos y cosenos. Y pues ahí se explica una mejor forma cuándo usar seno, cuándo utilizar coseno, cuando ya no es un triángulo rectángulo. Que con eso pues terminamos mate 2, ¿verdad? Con trigonometría, tomando como base el triángulo rectángulo. Entonces estas son las maneras. Si en el tres bolillo no es la misma distancia, utilizamos esta fórmula, ¿sí? Distanciamiento rectangular. Bien, vamos a hacer un pequeño cálculo ahorita, por favor. Entonces, aquí les había tocado con base en la especie asignada, pero si aún no hemos pues, profundizado un poco más en el documento que se les asignó, les coloqué acá los distanciamientos a utilizar. Entonces, por favor, determinemos el número de plantas con el método cuadrado, tres bolillo y rectangular. Aquí están los distanciamientos. Entonces se hace pues, de esta manera, ¿verdad?
Les vamos a dar 5 minutos para que hagan el cálculo, luego determinamos y comparamos los resultados. Entonces, para el cuadrado y 3 bolívares, el mismo distanciamiento, 3 por 3. En el rectangular va a cambiar. Por favor, hagamos todos el cálculo. Si tienen ahí sus calculadoras a mano o las calculadoras del teléfono, aunque no sé si todas las del teléfono tienen la función coseno para este método, pero pues hagamos el cálculo, por favor. Vamos a dar 5 minutos y luego comparamos. Por favor, todos vayamos realizando el cálculo.